vayas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que no sé quién es. No te dejes salvar por todo lo que hacen y debes comprobar que todo lo que debes hacer no es un mal. Cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás, mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti. Cinco minutos y así sabrás, Jesús en el mundo de amor mi paz. Sin estar más amparijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós. Cinco minutos, si te llevo conmigo no vas a querer. Y sean bienvenidos al mejor programa de entretenimiento de todo el país. Esto es Jugados. ¡Arriba los corazones! Bienvenidos al 1 de enero del 2017. Arrancamos el año y obviamente con lo máximo en diversión y en entretenimiento como usted se lo merece. Por eso le agradecemos por acompañarnos. Quiero decirles que estamos muy contentos de hacer este programa y llegar a todos los rincones de nuestra hermosa Bolivia. Hoy no será la excepción. Tenemos un programón preparado para todos ustedes con los mejores famosos que esta noche estarán al límite de sus capacidades. Vamos a empezar saludando a nuestra capitana sexy, atrevida, con ustedes, esta morocha de caderas bamboleantes. Ella es Sandra Alcázar. Venga, capitana de negro esta noche. Vamos, capitana, wow. Tremenda. ¿Cómo estás, Sandrita? Hola, Carlitos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Estás bien? ¿Estás viva? ¿Todo en orden? Me vine directo de la fiesta. ¡Ah, directo! ¡Obvio! ¿Seguí vestida igual? Por eso, claro, así pasé mi noche de año nuevo. ¿Y qué tal? Solo noche? Me cambié... ¿Fue entonces como una noche que solo te cambiaste qué? No, porque yo usé calzón rojo. Ajá. Para el gracias amor. Por el dato, muchas gracias por el dato. Claro, pero ya me cambié. Te cambiaste. ¿Y ahora de qué color es? ¿Qué? Ahora... blanca como mi alma. Sí. Parece que fue una noche que duró varios días, ¿no? ¿Por qué? No sé, me imagino. No. Esas caras no mienten. ¿De verdad? Le sale arena de los ojos a los chicos hoy día. Mirá. La pasé muy bien, bailé mucho, comí de todo, pero tenía que estar acá. ¿Qué mejor manera de recibir el año trabajando? Por supuesto. Obvio. Bueno, que este trabajo es el somos realmente bendecidos con esto. Nos divertimos. Nos divertimos muchísimo. ¡Feliz año! Igualmente, también. Un año lleno, ojalá. Entró un borrachito. ¿Qué? ¿Para qué está? Está borracho el mono. Creo que está un poco... Tiene un papel higiénico en la cola. Tiene papel higiénico en la cola. Tiene papel higiénico. Oiga, señor, era antes. Pero que eso me ayude, eso era cuando ¿no? la presenté. ¿Cómo se lo pone ahora? Bueno, camine está para... borracho. Que... Está borracho. Está borracho, Gori. Se puso el saco al revés, mirá. Señor. Está el saco al revés.
Tiene el cierre abierto, señor. Cierre y la bola de boliche en el cuello. Tiene el cierre abierto, señor. Que huele a trago. Uno sabe que borracho se cae así. Tiene un dedo en el bolsillo. ¿Qué es esto? Ah, no, una maraca. A la maraca de la noche. Una maraca. ¿Cómo le va, señor Gorila? ¿Cómo le pasó? ¿Se hizo perro? Se hizo perro. Ladrón. ¿Ladrón? ¿Cómo le va, señor Gorila? Se hizo perro. Está creciendo. Y está con rabia. Está borracho. Se durmió. Se durmió, Gori. Gori, estamos al aire. Y no invita, no. Gori, despierte. Por favor, estas no son condiciones para estar trabajando. Sale de acá. Qué vergüenza. Sale de acá. ¿Por qué no invita? Qué vergüenza. Váyase, váyase, váyase para allá que lo atiendan, por favor. Trasciende. Sí. No, y a mí ni me toque, No, borracho. Fuera. Fuera. La alfombra queda para presentar al capitán entonces, señores y señores, con ustedes, Nelson Gutiérrez. Venga, Nelson. Yeah. Mirá la vueltita. ¿Habrá encontrado el amor para este 2017, el capitán? ¿O seguirá soltero? ¿Cómo le va, don Nelson? Buenas noches, bienvenido. Bien, Carlito. ¿Qué tal? La verdad que 2016 un año espectacular para mí, en todo menos en el amor. Pucha. ¿Y este año? Pero no pierdo la esperanza, espero que este 2017 encontrar mi media naranja. Como te dije una vez, tener con quién ir al cine, mirar una película. ¿Y por qué me agarras así, oye? No me... Disfrutar de un rico helado. Comer un tallarín juntos, empezar cada uno por un lado hasta que... Y no me gustó para nada, oye. Terminar juntitos. Tener con quién ir al cine, dijo. Es que, Carlos, vos sos como un hermano. Vamos a darle un aplauso fuerte al capitán, viejo querido. Carlito, te quiero. Maestro de los maestros. Winner, natural. Voy a... Gori, saque por favor eso de ahí, Gori. No... Y así lo vamos a tener toda la noche, Gori. Hay que darle su peralige. Voy a presentar a mi primer famosa invitada. Ella es modelo profesional. Fue la reina del carnaval paseño 2010. En el equipo rojo esta noche con ustedes, Sidney Sánchez. Venga, Sidney, regálenos una pasarela, no sea mala, hombre. Miren qué linda que se vino. Tiene una especie de minifalda. Se cruzó nomás, Nelson. Se cruzó nomás. Adelante, Sidney, por favor. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo estás, Sidney? Buenas noches, bienvenida, ¿todo bien? ¡Feliz año nuevo a todos! Muchas felicidades, Carlitos. Muchas gracias. Espero que hayas pasado muy bien. Sí, súper, súper. ¿Vos cómo la pasaste? Genial, en familia, compartiendo con ellos, con amigos también. ¿Con quiénes estuviste? A ver, contame, quiero saberlo todo. Con mi familia, mi esposo, mi mamá, mi bebita, que no tiene que faltar, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Un año y cuatro meses. Chiquitita. Sí. ¿Cómo se llama? Saeli. Saeli, bueno, le mandamos un beso grande a tu esposo también. ¿Cómo se llama? Enrique. ¿Enrique qué? Enrique Camacho. Enrique Cosquillas. Le mandamos un abrazo al Enrique. Oye, ¿y qué tal la noche? ¿Perfecto? ¿Reventaron cohetes? Claro, ¿no? Las uvitas, el vinito, el champán, el chanchito que no tiene que faltar. Imposible. Y claro, y los petardos y demás. Todas las cosas. ¿Cábalas? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste también igual que Sandra un calzón rojo? Toda la, ah, no, la, lo de las maletas. Eso sí, o sí, cada año los tres en uno. ¿Cada año? Ya un poco. ¿Tres calzones? Y para abajo. ¿Cómo? A ver si entienden lo que acaba de decir. Lo que pasa es que hay el calzón rojo para el amor, el amarillo para la plata y... Ahora ha salido el azul. ¿El blanco, azul para qué es? El azul supuestamente es para la fuerza y demás. Ajá, ¿el blanco? Y el blanco es para que todo el año estés en paz, tranquila, ajá, todo surja bien. Por eso dice que un poco más y con su huipala sale abajo en Año Nuevo. Así que ahora sí entienden todo el chiste. Oye, muchas gracias, Sidney, por venir al programa. Este aplauso es para vos, aplauso para Sidney Sánchez. Y bienvenida esta noche a pasarla bien. Vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Ella es la Miss Illimani 2016. Nos va a regalar una pasarela también porque está lindísima en el equipo azul esta noche.
Gori. Pavo. Se trajo el pavo. Gori, vaya a comer atrás, por favor. Ahí podrido. No, porque no va a comer delante de nuestros invitados. Vaya, Gori, pero deje el pavo. Es que claro, ya tiene hambre. Vaya, Gori. Está dando un mal ejemplo. ¿Qué va a decir tu público? Gori, el pavo se queda, Gori. El pavo se queda. El pavo se queda. Vamos. Ahora sí voy a recibir a mi invitada con ustedes, Adriana Cortés. Esa fotografía. ¡Qué linda! ¡Eso! ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlitos? Muchas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes, más bien. Feliz de comenzar un año nuevo con todas las ganas y las energías necesarias, ¿no? ¿Cómo la pasaste anoche? Bien, súper bien. Entre amigas, con amigas, ¿no? ¿Solo amigas? Mirado, ¿eh? ¿Y no tenías nadie que te acompañe? ¿Ningún galán? No, no sé. ¿Estás pero, soltera? Sí. Pero he hecho mi cábala igual que la Sandrita. Ajá. Y con mi calzoncito rojo. Calzoncito rojo. Sí, porque 2016 me dio un pésimo el amor. Cero, a la sí, izquierda. Muy mal. Así que yo este año va a ser mía. Este es tu año, voy a decir. Oye, y decime una cosa, ¿cómo tiene que ser ese hombre ideal? Porque hay varios postulantes acá, los escucho gritar, estoy yo, acá llevo el negro, ¿cómo tiene que ser? Así son, pero se dicen todo y no hacen nada, no se presentan. Así son, Carlitos. ¿Cómo tiene que ser el que se presente? Tiene que ser valiente. No, físicamente, decime. ¿Físicamente? Claro, para que lo identifiquemos. Si no, ¿cómo sé si alguien es valiente? Yo no tengo la menor la idea. La verdad, me gustan morochos. No sé por qué. Todos los chicos que me han gustado son morochos. Morocho. Sí, alto también. Alto, morocho. Me gusta que sean altos. Está bien. Capitanes. ¿Qué? Capitanes, dice Sandra. No. No. ¿Futbolista? Puede ser, ¿qué? ¿Futbolista? No, creo que no. No depende tanto de su profesión. Ajá. Puede ser lo que sea, sí. Pero que me ame, que me respete. Y que sea alto y morocho. También. Muy bien, Jay-Z. Jay-Z puede ser. Sí, igual Carlitos, no he tenido mucho tiempo, por eso hacía 2016 bien ajetreado. Ajá. Me estoy dedicando personalmente en crecer. Ajá. Y bueno, también profesional. ¿Cómo haces? Yo también quiero crecer, pero no sé ya qué más hacer. Me he puesto el zapato con plataforma. Pero me ponen no la chica así, cada vez que presento persona. A alguien. Me... Ah. Sí, por ejemplo, bien. Mira. Profesionalmente ya he salido de la U. Sí. También estoy en clases de italiano. Ajá. Y estoy en clases de pole dance. De pole dance. Traigan el caño, por favor. Vamos a ver un poco de las habilidades. O si no, que algún chico haga de caño. No. Eso está bueno. Vení, Arlinson, párate acá. Una pequeña muestra de pole dance. Adelante, música. Lo más cercano al caño que tiene este chico es la sonrisa, nada. Gracias, mi amor, por venir al programa. Gracias, Carlitos. Aplauso para Adriana, muchas gracias. Me voy al equipo rojo ahora para presentarles a ese chico alto y morocho. Es ex participante de un reality de competencia y también del Bailando. Con ustedes, Diego Quiñones. Dale, Diego. ¡Dale, Quiño! ¡Eso! ¡Toma! ¿Cómo anda, viejo? ¿Todo bien? Todo bien, Carlitos. Recién llegadito de Tarija. Te cuento que fui a pasar Año Nuevo allá y entonces espectacular anoche. ¿Y qué tal? Bien, bien. Perfecto. Sí, vuelvo al año. ¿Fuiste con Susana? Sí, sí, con ella. Entonces, te iba a preguntar justo si seguían de novio con sí. Susana Vaca. Este año, Carlitos, quiero formar mi familia. Quiero tener un... Se casa Quiñones este año, señores. Plata, papá. Bueno, aunque para un rato. Dijo que querés tener un hijo. Sí. Quiero consejo de todas personas. A ella le estoy preguntando, ella es casada, espera, tiene un hijo. ¿Querés casarte o querés tener un hijo? Son dos cosas distintas. Primero quiero formar mi familia. Ya, pues, pero... Tener un hijo y después casarme. Ah, primero tener un hijo y después casarte. Sí. No.
A ver, paren un rato. Cada uno puede hacer... no voy a decir el dicho, pero... O sea, no puedo ser igual que los demás. Claro, lo legal es, sería casarte y tener un hijo, pero lo estoy diciendo, o sea, claro. La mayoría de la gente se embaraza y quizás que a través del embarazo se casa. Claro. Se queda como que... Vos querés primero tener el hijo y después casarte. Sí. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto, me dicen de atrás. Así que, bueno, entonces, ¿querés que te diga cómo hacer para tener un hijo? Te explico. No, porque me pido consejo para tener un hijo. ¿Querés que te cuente cómo? Si todo fuera legal, yo pediría una mujercita, una niña, pero bueno, tiene que nacer sana, es lo más importante. Perfecto. Oye, ¿y qué opina Susana del tema? Sí, obvio que sí, lo estamos... Pero no te digo nada, señor. Primero los papeles. No. Ella era más, la más afanada, se puede decir. Está afanada Susana Vaca por tener venimos, un hijo no sé si te acordás, comenzando el Bailando venimos a ese tema, pero tiene que ser todo planificado para que todo vaya bien, todo salga por bien. Por supuesto. Que se case bueno, primero. Que se case primero, no, déjalo en paz. Mira estas imágenes. Tuvo un accidente, Diego. Mira, no. Estaba en una competencia, estamos haciendo una prueba. Y mira, sufrí un tropezón, mira. Se cae ahí. Se rapó hasta el hueso. Hasta la foto carné me rapé ahí. Se rapó hasta donde no le da el sol. Mira, salieron chispas. Mi capitán era Nelson. Nelson no me explicó mira, primero. Mira. Parece que no frené, no sé la verdad. Y siento que me tropiezo. Me tropiezo y ahí me... Mierda. ¿Crees que repercutió tu llegada tarde? Quizás porque no calentaste y entraste de golpe a... Yo creo que sí, no sé. Creo que estaba durmiendo todavía. Oye, pero no mostraste bien lo que... El raspón, pero sí, después yo lo vi... Mira, sigue todavía con parche, tinta con la caracha todavía. Recién ha terminado Bailando Carlitos. Ajá. Y creo que era ensayo constante, entonces ajá, no podía sanar y no puede sanar hasta ahora. Terrible. Oye, está Fabricio, está Anicia, está Diego. Me dice Fabricio, eso es show, me dice, me raspea hasta... Todo era yo. Casi entró al gimnasio. Oye, ¿qué están tramando? Bueno, parece que algo se viene, algo importante se viene. Tenemos como que cosas nuevas para este año y agradecido con la producción de Red Uno por tomarnos en cuenta. Cosas nuevas con Diego Quiñones, Fabricio, Anicia. A ver qué se viene. No me han contado nada, no me han adelantado nada, así que bueno. A Nelson lo veo descompuesto con esta idea. No, para nada. ¿Esto tiene que ver con jugados? Pregunto. ¿Esto que acabamos de ver, Control Central, tiene que ver con jugados? Raspados. Ayer Lorena igual dijo algo de jugados y nada, me dijo nada. O sea que peligra. Hay Nelson para rato. Peligra en los capitales. Se van a cansar de tenerme aquí. Hay Nelson para rato, tranquilo. Carlito. En marzo vamos a develar y vamos a descubrir todas las novedades. Diego, gracias por venir al programa. Carlito. Un aplauso gracias. Para vos, gracias a vos. Me voy ahora al equipo azul para presentar una modelo de la agencia de Liz Mayorga. Ella también fue la Miss Pando. Le vamos a pedir una pasarela. Por favor, muchachos, a ver, estamos empezando un año nuevo. Estamos en el 2017. Les voy a pedir que... No. Cállense. Le voy a pedir que empecemos con educación. No pueden estar gritándole a nuestros invitados, no pueden estar silbando así. Así que, por favor, quiero... Lo máximo que quiero es un wow, hola, qué linda. Pero no quiero ninguna desubicación, por favor, ¿sí? Voy a presentar entonces y voy a pedir un fuerte aplauso para Briseika Oliveira. ¡Cállense! ¡Silencio! ¡Cállense la boca! ¡Basta! Se acabó, ya tuvo la pasarela, ya cumplió, se acabó. ¿Cómo está, Briseika? Dame un beso. ¿Todo está? Bien, Carlitos. Bienvenida al programa. ¿Todo muchísimas bien? Gracias, sí. No, gracias a vos por acompañarnos. Gracias. Bueno. No. Yo me
tiempo. Mira quién llegó. Mira, le trae unas flores. Gracias. Le trae unas flores. Oye, y es de mi arbolito. Por lo menos es ¿cómo caballero? Me arranca la está bien, está bien. Me arranca la planta de mi arbolito. Un abrazo. Sí, no se acerque. No se acerque. Ya, listo, Gori, listo, listo. Muchas gracias, muchas gracias. Está bonito. Briseika, présteme un ratito porque vamos a cumplir con los rituales del programa. Arlinson, por favor. Arlinson le va a hacer dar una vueltita a Briseika. Adelante, Arlinson. ¿Por qué? Dale la vueltita. Esta la va. Al otro lado. Es uno de nuestros bailarines. La vuelta de Marilyn Monroe, tremenda, Briseika. No, astuta y sagaz ella, mira. No pasó nada. No sé, perdí mi micrófono, no sé por dónde está. Está bien. No te preocupes, no pasó nada, Bueno, contanos un poco de tu vida para que la gente te conozca. Briseika es casada, soltera, tiene novio. ¿Qué onda? Porque yo veo un anillo ahí. Ese es un solitario y esos son de compromiso. Sí, ese es un espanta. Un espantaflojo. Espantaflojo, ¿no? Está bien. No, estoy soltera. Está solterísima. Muy bien. Soltera. Perfecto. Y yo le preguntaba hace un rato a nuestra otra invitada cómo es su hombre ideal para ver si el de 2017 aparece algo. No, empecé bien el año. ¿Eh? Empecé bien el año, tranquila. O sea que soltera, anoche con todo. Claro, tranquilita, perfecto. Solterita. ¿A soltera? Soltera. Bien, perfecto. Entonces, ¿está en busca del amor, Briseika, o prefiere quedarse así? La verdad, así me gusta. Así le gusta. Así me gusta, pero si aparece alguien, ya. Ahí veremos. No estamos apresurados todavía. Ahí veremos. No, yo tengo un niño de 3 años. ¿Un hijo? Él es mi adoración y aparte que es súper celoso, así que... Ah, perfecto. No. Ay, perfecto. Entonces, Briseika queda soltera, así que muchachos, no se hagan falsas esperanzas. Gracias por venir al programa. Este aplauso es para Briseika. Y voy a presentarles ahora a nuestro siguiente invitado en el equipo rojo. Él es imitador de Cristian Castro. Con ustedes, Daniel Rioja. Aplausos para Daniel. Vení, Daniel, ¿cómo anda esa vida? Mira qué facha, ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Muy, muy, muy feliz. Muy feliz. Buenísimo. Tenerte cerca una vez más me hace muy feliz. Viejo, los que estamos contentos somos nosotros porque viene de triunfar en Perú. Estuvo en un famoso programa, en un reality que se llama Yo Soy, ¿verdad? Yo Soy, sí. Yo Soy y llegó prácticamente a la final. Quedó en segundo lugar. Es verdad, lo que segundo dice, lugar no me quedado, sí. Qué bueno, viejo, qué bueno. Y más adelante también nos vas a cantar algo. Claro, sí, más adelante quiero presentarles una canción que es mía, se llama Ajena. La pude presentar en Perú. Y bueno, estamos con muchos ánimos aquí de estar jugados. Ya vine la vez pasada cuando fue el día de la madre y tuvimos la fortuna de poder darle una alegría a una mamá. Fue tremenda esa noche en la que se fue el pozo acumulado y justo ahí nos acompañaba Daniel. Así que Daniel, mil gracias por estar con nosotros y este aplauso es para vos. Aplauso para Daniel. Y estamos esperando el momento en el que nos cante Daniel, más adelante, como bien lo dije. Bien, voy a presentar ahora a mi último participante. ¿Qué se hace la burra usted? Voy a presentar a mi último participante y se da la vuelta. Se vende solita usted, solita se vende. A ver, muestren la cara cuando venga, cuando lo presente, van a ver qué cara ponen, mírenla. Señoras y señores, es un ex participante de un reality de competencia, está en el equipo azul con ustedes, Giancarlo Menacho, alias JC. Mira Lorena. ¿Cómo anda JC? Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Te presento una amiga, Lorena, JC, Lorena. Hola. Vaya, salúdela pues como caballero. Ahí está. Oli. Oli. Ah, con abrazo. La vengo a saludar a las tres. ¿Hay algo entre ustedes? Pollitas. Ah, también. Yo que el capitán me pondría celoso. No, porque te cuento que dijeron que voy a mostrar las charlas que tenés, voy a mostrar screenshots de las conversaciones, tengo fotos de JC y Lorena. ¿Pasa algo con Lorena?
Sí. Sí, ¿qué onda? ¿Están saliendo? No, que somos muy buenos amigos. Pero están saliendo, digamos, hay un futuro ahí en... Sí, salidas grupales. ¿Qué? Salidas grupales. Salidas grupales. Ya. Tremendo. Perfecto. La cara de Lorena no tiene cómo disimularlo. Bueno, perfecto. Jay, sí, bienvenido al programa. ¿Todo en orden? No, muy bien, muy tranquilo. La verdad, yo alegre de poder pisar este set. Y bueno, feliz año nuevo a todos los que nos están viendo. Gracias, viejo. Gracias por estar con nosotros. Aplausos para Jay, sí. Y ahora sí, ya están todos nuestros famosos esta noche. No se muevan porque se viene un programa. Nos vamos a una breve pausa. Ya venimos con más jugados. Vamos a usar el límite. Y entras así sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar. No aguanto más, quiero decirte lo que siento. Cuando haces deporte, buscas superarte constantemente. Esto lo logras con esfuerzo y una mejor hidratación. Powerade Ion 4 es la bebida deportiva completa porque aporta 4 minerales que pierdes al transpirar. Powerade, el combustible de los atletas bolivianos. Te extrañaré. Vamos a extrañar, porque con la banca por internet y la nueva banca móvil transaccional del Banco Económico podrás pagar servicios, créditos, hacer consultas, transferencias y mucho más a cualquier hora y desde cualquier lugar. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Desde hace millones de años, el hombre buscó la manera de expresarse. Esta comunicación con el paso del tiempo fue evolucionando, descubriendo nuevas formas para estar mejor conectados, más cerca de nuestra comunidad, amigos y familia. Todos estamos en permanente enlace con el acontecer nacional y mundial, utilizando nuestras plataformas digitales para mantenerte comunicado e informado. Notivisión, detrás de las noticias, delante de los demás. Su vida es entrenar. Veamos, profesional. Las artes marciales son su pasión. Felicidad. Es intenso. Voy a recuperar tu esperanza. Inquebrantable. Yo voy a ser su nuevo más. Si conoces a alguien como Ricardo Alegría, compártelo en nuestras redes sociales y no te pierdas Sueño de Amor, de lunes a viernes a las 11:45 por Red 1. Nos gusta estar cerca tuyo. Por eso estamos felices de encontrarnos en las redes sociales. Queremos compartir tus historias y opiniones con todo el mundo, acompañándote siempre. Conéctate. Red 1, el canal de la alegría. Que en esta Navidad el nacimiento del niño Jesús sea un símbolo de esperanza, de amor y de bendición en nuestras vidas. En estas fiestas, volvamos a creer en la Navidad, en la paz, en la reconciliación, en la mirada del uno y en nosotros mismos. Un sincero deseo de unidad y felicidad para las familias cochabambinas. Consejo Municipal de Cochabamba. Solo por la Super Red 1. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que te arrastra hasta mi corazón. Viendo por ti, viendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que te arrastra hasta mi corazón. Viendo por ti, viendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son
team, este año el team la rompió. El primer año que tenemos al team de jugados, nuestros bailarines y bailarinas ya han sido realmente un gran aporte para este programa. Ahora están todos solteros, llegaron todos, imagínate, llegaron todos arreglados, terminaron la temporada todos solteros. Vamos a ver qué pasa este año. Estoy en el mesón del equipo rojo para que la capitana me cuente cuál es el motor que lo va a impulsar esta noche. Así es, Carlitos, yo les quiero presentar a Sandra, mi tocaya Machaca. Sandra Machaca viene desde la ciudad del Alto, tiene 36 años y ella trabaja lavando ropa a domicilio. Es madre soltera y tiene 4 hijos a los cuales tiene que dejarlos solos en casa cuando va a trabajar. Es por eso que viene a Jugados para cumplir su sueño de tener su casa propia y ahí poner su venta y así no dejar solos a sus hijos. Vamos a conocer un poco más de la historia de Sandra. Adelante, por favor. En la zona de Alto Yojeta de La Paz vive Sandra Lourdes Machaca, una joven madre de 36 años que tiene 4 hijos. Ellos son mis hijos, Miguel de 18 años, Yanira de 11 años, Alexander de 9 años y el más pequeñito Leonel de 3 años. Yo vivo aquí en Alto Yojeta, Urbanización Nagasaki. Aquí duerme mi hijo mayor con mi otro hijo menor. Aquí dormimos los tres, yo, mi hija y mi pequeñito. Mi mamá es una mujer sola, ella viaja a los yungas, yo solamente tengo que lavar, hacer de todo un poco, no puedo a veces, así les dejo a mis hijos aquí. Sandra es la encargada de sacar adelante sola a sus 4 pequeñitos, pues ella se separó de su esposo hace un tiempo, debido al constante maltrato que recibía. Yo ya me separé de él hace 3 años y medio ya es, me separé por el motivo de que él me golpeaba, me pegaba, pero la verdad no quiero hablar ese tema porque ya lo he superado. No lo necesitamos a él, ni mis hijos, ni yo. Para sostener a sus 4 hijos, Sandra trabaja lavando ropa a domicilio, oficio que realiza con mucho empeño para tratar de dar siempre lo mejor a su familia. Yo lavo ropa aquí, no ropas ajenas, traigo, pero a veces también voy a sus casas a lavar, ¿no? A veces lavo 2, 3, 4, así cuando llueve a veces no voy, no hay, ¿no? Sandra lleva lavándome la ropa por mucho tiempo y puedo dar fe que le queda impecable, se las recomiendo. Jugados ya empieza este año, lo que más deseo es empezar con el pie derecho. Ya no quiero tener que dejar a mis hijos por ir a lavar ropa. Por eso es mi gran sueño que me ayuden a tener una casa propia y una venta. Damos la bienvenida esta noche a Jugados a Sandra Lourdes Machaca, esta mamá guerrera que sueña con brindar un techo propio a toda su familia. Con ustedes, Sandra Machaca. Venga, doña Sandra, deme un abrazo, por favor. Qué gusto conocerla, Muchas gracias, es un gusto conocerte en persona y venir a participar, agradecer a Jugados para concursar y cumplir mi sueño, ¿no? Gracias a usted, doña Sandra, y muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por contarnos un poco de su historia. Y le digo que esta noche tiene un equipazo, mire, Quiñones, Sidney, Daniel, están todos con las pilas repuestas, así que gracias por acompañarnos, mucha suerte esta noche, aplausos para Sandra. Y ahora tengo que hablarles del banco de nuestra gente. Te cuento que en el Banco Económico ahora te vamos a extrañar, porque con la nueva banca por internet y la nueva banca móvil transaccional vas a poder hacer consultas, transferencias, pagos de servicios y mucho más, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Así de simple es tener el banco en tus manos gracias al Banco Económico, el banco de nuestra gente. Ya estoy en el mesón del equipo azul para que Nelson me cuente de quién se trata el sueño esta noche. Claro que sí, Carlos, yo le voy a presentar a Victoria Canaviri de la ciudad de Santa Cruz. Ella tiene 39 años, trabaja lavando ropa a domicilio. Esta labor lastimosamente le ha causado problemas en los pulmones, pero ella junto a su esposo, que es carpintero, luchan juntos por sacar a su familia adelante. Tienen 5 hijos y hoy vienen a Jugados con el sueño de tener una tienda de ropa infantil. Vamos a conocer un poco más de la vida de la señora Victoria. Adelante, por favor. Potosí es el lugar de su nacimiento, sin embargo, hoy vive en Santa Cruz. Ella se vino en el año 2003 con el afán de mejorar su situación económica. Hola, Jugado. Yo me llamo Victoria Canaviri. Tengo 39 años. Y estoy contenta por haber venido a conocer mi hogar y mi historia. Esta es mi casa. Yo vivo con mis 5 hijos. Ellos son Alejandro, Fátima, Fernando, Melody, Fabio. Él es mi esposo. Él es carpintero.
trabaja, hace buenos trabajos. Yo se lo garantizo. Victoria es una mujer muy luchadora, trabajadora, emprendedora. Y es una simpática y jovial. Y la amo porque me dio unos lindos 5 hijos. Victoria, para ayudar a su esposo con los gastos de la casa, trabaja lavando ropa a domicilio, algo que disfruta mucho hacer, pero que lastimosamente le ha traído consecuencias en sus pulmones. Desde pequeñita me gustó lavar ropa. A raíz de eso me enfermé de los pulmones. Eso me obligó a dejar de a poco mi oficio. Alejarse del agua, por salud, es lo que debe hacer Victoria. ¿Será que el equipo azul la lleva a la victoria y le ayuda a cumplir el sueño de tener una tienda de ropa infantil? Jugado, ayúdenme a cumplir mi sueño. Mi sueño es salir adelante. La única experiencia que tuve es lavar ropa. Quiero tener mi propio negocio, de tener una tiendita, vender ropa de niños. Jugado, somos una familia honesta y trabajadora. Solo necesitamos un empujoncito, sé que lo lograremos. ¡Sí! Damos la bienvenida a Jugados esta noche a Victoria Canaviri, esta risueña potosina que sueña darle una mejor calidad de vida a toda su familia. Con ustedes, Victoria. Venga, doña Vicky, para acá. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Qué gusto conocerla, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está usted? Feliz Año Nuevo, que lo haya pasado. Dios la bendiga y la Virgencita de Cotoca que lo ilumine con todo, con ganas y a sus niñas. Mucha bendición para usted, para su hogar. Gracias, y igualmente. Gracias por invitarme aquí a su hogar, aquí por hacernos participar. Y le doy de corazón muchas gracias por traerme aquí, para estar con ustedes. Gracias, doña Vicky, muchas gracias a ustedes, de verdad que es un placer, y sobre todo gracias por contarnos su sueño, por compartirlo con nosotros y con todo el país. Doña Vicky, le deseo mucha suerte, tiene también un equipazo, así que suerte para hoy día. Aplausos para doña Vicky y nos vamos a jugar. Arrancamos, prepárense, porque parece que este año va a cambiar el repertorio de chistes. Prometió hacernos reír este año con ustedes el Circo de Jugados, el Circo de Espinaca. Adelante. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. El Circo. Señoras y señores, bienvenidos al Circo de la Alegría, el Circo de Jugados, con ustedes su anfitrión, el mismísimo payaso Espinaca. Buenas noches, buenas noches. Prohibido ponerse cursi, Espinaca, nada más. ¿Cómo que cursi? Yo nunca he sido cursi y tampoco lo voy a volver a hacer. Muy bien, Espinaca, ¿es verdad que ha decidido cambiar el repertorio y hacer reír al público esta noche? No más chistes, no más chistes. ¿No va a contar más chistes? No, pura comedia, puras películas, pero no chistes. A ver, ¿qué es lo primero entonces que tienen preparado? No, mentira, puros chistes, otra vez, 2017. Fel, antes que hables, antes que me trates, antes que digas cualquier cosa, Carlito. Te vas a poner quiero cursi. Decirte que ¡feliz Año Nuevo! Gracias, Chinaca. Para todos juntos, vamos. A ver, todos tienen que aplaudir porque hay que aprovechar este fantástico año que se nos viene encima. Bien, ¿cuál es el colmo de un tacaño? El colmo de un tacaño. A ver, ¿quién sabe? Nadie, ¿cuál es? Bueno, este era un hombre tan tacaño, pero tan tacaño, que no se paraba en el sol. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no le gusta dar sombra. No le gusta. Este era un hombre tan tacaño, pero tan tacaño, que no le gustaba dar la hora. Ah, no me equivoqué, no era. Estamos mal. Ya empezamos mal, de verdad, no. A ver tú, amiga, guapa, ¿qué es una sorpresa? Dígame usted, ¿qué es una sorpresa? ¿Es una, año nuevo? ¿Una monja en la cárcel? Ah, sí. ¡Ay, ya! ¿Y ahora qué hago, pues? Bueno, ¿qué a los niños de qué kinder un, a ver, ¿qué es chiste? Un moño? A ver, si vos sabés, vos sos mujer, ¿qué es un moño? ¿Qué es? Eso es lo que comen mañana. ¡Moños! Llegó Popeye el marino al rescate. ¡Popeye! Con un balde de espinaca. ¡Oye, qué haces! O sea que Popeye se come la espinaca. Oye, o sea que te va a comer Popeye. ¿Qué?
comer. ¿Qué va a comer? Andá a comer otra cosa menos a mí, fuiste todo el año. No. Está bien. Oye, oye, me alegraste el 2017. ¿Dónde está Olivia? ¿Qué es eso? Arriba los corazones y... caca, caca. Está temblando. Es el doble mío por la perita. Ah. Yeah, yeah, ahora el peinado, muéstrame el peinado. No, puede ser, sí. Puede ser, sí. No es que te ensayes así. Siguiéndote. Claro. Ja, 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 ja. Bueno, van a contar... Que no me coma, que no me coma, y punto. ¿Va a contar un chiste, eso Espinaca, no, sí o no? Claro, voy a contar un chiste. A ver. ¿Cuál es el colmo de un doctor? ¿Cuál? ¿Quién sabe cuál es el colmo de un doctor? ¿Cuál es? Hoy me volví a olvidar. Por eso es que yo te dije, este año yo voy a empezar no con chistes. Se viene este año con todo porque estoy lanzando mi primer volumen. Creo que va a haber una despedida muy triste este año. ¿Cuál despedida? Pero, Gori. ¿Eh? Gori, hasta luego. La primera del año. Hasta luego. La que te vaya bien. Te deseo mucha suerte. Fue un gustazo conocerte. Estamos justamente en el último programa de jugado del tercer ciclo. Se viene un nuevo ciclo. No sé, pero eso tenés que decirle detrás de cámara. No lo hagas pasar vergüenza al pobre muchacho. De verdad. Tranquilo, mi Gori. Yo te apoyo. ¿Ya? Tranquilo. Vamos a continuar con el programa, señoras y señores. Se viene el circo de jugados. Bueno, es lo más chistoso que dijo este momento. ¡Vamos arriba, 2017! Vamos a comenzar con el circo. Está Sidney en la silla de los acusados. ¿Cuánto tiempo tiene Sidney? ¿Dos minutos? Dos minutos. ¿O tres minutos? Tres minutos para Sidney. Comenzamos cuando digo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Jugados! A ver... Correcto. Vamos. Pasa. Muy bien. Siguiente. Hable. Acá, mirá, acá. Tenés que decir esa palabra. No, es para escribir. Lápiz, polígrafo, marcador. Pasa. Lapicero era. Uy, Dios mío. Cuando me subo a una tabla, tengo. Equilibrio. Correcto. Muy bien, Quiño. Alcázar. Rojo en inglés. Red. Correcto, muy bien, Alcázar. La soñadora, cosa. Muy bien, siguiente. A ver si tenemos suerte ahora. El tornillo, ¿se le pone una? Una rueda, una rueca. Una rueca, era tuerca la palabra. Ya, pequeño. Una ropa de cepinga, ¿se le llama una? ¿Una parte? ¿Cuándo te pinga? Manchado. Correcto, mancha. Ya, en las puertas, está la puerta y después para más seguridad pongo una. ¿Una reja? Correcto, reja, siguiente. Vamos, la soñadora. Cinco aciertos. Pasa. Muy bien, vámonos. ¿Cómo se llama? Es para coser. Máquina de coser, máquina de costurar. Máquina, correcto. Cuando me tengo que levantar temprano, ¿me despierta él? ¿Despertador? No vale, dijo despierta. Siguiente. Ya, esto sí larga para jalar algo, es una... ¿Sábana? No, no. ¿Cama? Ya, con lo que me quiero colgar. ¿Una cuerda? Correcto, Sandra. Vamos, la soñadora. Pasa. A ver, Daniel, si tenemos suerte. Es un sándwich. Pan, queso y mortadela, jamón. Sí. Correcto, jamón. Siguiente. De tu boquita. ¡Ay! ¡Pato! Pasa, tropical era la palabra. Sandra. Es un signo. ¡Qué bicho! Sagitario era la palabra. Muy bien, siguiente. El antónimo de machismo. Lo contrario de machismo. Feminismo. Correcto, siguiente. Cuando hay un juego, hay una... La norma, en otra palabra. Reglas. Correcto, regla, siguiente. Ya, cuando estoy enamorada, regalo algo esponjoso con... Oso, oso. No. Peluche. Correcto, siguiente. Rápido. 5 segundos. Tiempo.
11 aciertos para el equipo rojo. Déjenme decirles que lo hicieron muy mal. Sí, muy mal. Vamos a ver si el equipo azul lo puede hacer mejor. Ojo, las esperanzas no se pierden. Nos vamos a la página de Facebook mientras saliste el azul. Ya venimos, adelante. Semana jugado se viene con todo. Bailes, desafíos, juegos y mucha diversión. Y si te lo perdiste, lo puedes volver a ver en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook, dale click a la página Jugados Red 1. En Instagram, Jugados Red 1. Únete a toda la diversión de Jugados y no te pierdas absolutamente nada del programa. Y en la silla de los acusados ahora, Briseica, para adivinar mínimo 12 aciertos para ganar, 11 para empatar. Briseica, ¿qué pasa, Ori? Y sí. Pero díganlo, pues usted, a ver. No habla. Claro. A ver. Y sí. Mira, lo que pasa es que está disfrazado, ¿eh? Acá abajo se le ve. Mira quién es en realidad. Por eso no habla, ¿eh? Gori, ahí está, claro. Qué bonito así como se ve, ¿eh? Así, miren, así. Cara de poto, le gritan. Dice. Gori. Vamos a ver si se aparece. Bueno, vamos a Espinaca de nuevo ahí. No me meto en tu cuestión. Con Popeye no me meto y yo estoy aquí. Había una pulga tan borracha, pero tan borracha, que se cayó del perro. ¿Qué le dijo una pulga a la otra pulga? ¿Nos vamos a pie o subimos un perro? Bueno, está bien, algo. Estaba papá Piojo con su hijito en la cabeza de un pelón, de un calvito. Y bueno, ahí iba y le dice a su hijito el papá Piojo: cuando yo era niño, este era un bosque. Siga participando. Nos vemos, chao Bolivia. Cuidado con el juego. Vamos a ver cómo le va el equipo azul. Comenzamos cuando digo, preparados, listos, jugado. Lo que tiene Carlos aquí. Barba, bigote, bálvete, cerrado, a micrófono. ¿Qué? Siguiente, la soñadora. Pasa. Vamos, Adriana. Hay tres seres vivos en el mundo, somos los humanos, los... ¿Qué? Un perrito es un... Un perrito, un gato, un pájaro. Sí, pero... ¿Qué son? Gato. Animal. Ay, animal. Animal era la palabra. Vamos. La boca cuando huele mal. Mal aliento. Aliento, pero... correcto, lo dijo. Siguiente. ¿Qué es esto que tengo, que estoy agarrando? Cabeza. Correcto, siguiente. Vamos, la soñadora. Comenzó, gordura, grasa. Grasa, correcto, muy bien. Perfecto, Adriana. No es un cuestionario, es una... Cuestionario. Es un sinónimo de cuestionario. Preguntas, es una... cuestionario. Encuesta era la palabra. Hueso. Hueso completo, entero. Esqueleto. Correcto, esqueleto, no sé cómo le hacen. Lo que decimos cuando brindamos. Pis, baño, pis. Lo que dicen dos amigos. Vamos a... Yo a mi parcero, para tomar, le digo, oye. Salud, salud. Correcto. Siguiente. Paso, hijo, vamos. Adriana. 5 aciertos, 1:10. Cuando vas a estudiar para algo tranquilo, donde hay altos libros. Biblioteca. Correcto, siguiente. Algo que sale en la pierna, así verde. ¿Moretones? No, como venitas. Varices. Correcto, varices, siguiente. Vamos, la soñadora. Pan molido. Otro. Pimienta. Sí, correcto, pimienta. No sé cómo adivinó, pero adivinó. Es la moneda oficial de Estados Unidos. La moneda oficial de Estados Unidos. El billete. $8. Correcto, correcto, dólares.
9 aciertos. Algo parecido al terremoto. En el agua. Torbellino, Torbellino. ¿Ah? Algo parecido al, al terremoto en el agua. ¿Qué? ¿Maremoto? Maremoto está la palabra. En un libro de derecho hay, muchas. Leyes. Correcto. Apuren, apuren. Uno más y empatan. Miércoles, yo le dije que el rojo lo había hecho pésimo, ¿no? Y el azul lo hizo peor. Los 200 bolivianos son para el equipo rojo. Nos vamos a la pausa. No se muevan, ya seguimos con más jugados. Vamos a hacer límite, corte. Siempre es la mejor forma de hacer que el año nuevo se quede contigo. Refresca tu año nuevo y tu verano con Coca-Cola. Y siente el sabor. ¡Salud! Tengo mucha sed. Después de una noche de tanto festejo. Pero nunca viene mal una Coca-Cola. Jamás, jamás. Este 2017 nos vamos con todo solamente acá en Jugados. Así que ya vayan a comprarse su Coca-Cola que está deliciosa y refrescante. ¡Salud por eso! ¡Salud! Salud, Nelson. Y con este consejo, vámonos a cantar. Sí, seguimos de fiesta. Esto es el karaoke de Jugados. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. El karaoke. Prepárense para el karaoke de la vergüenza, el karaoke del sufrimiento, el karaoke del dolor de tímpano. Van a cantar nuestros participantes y el ganador de esta prueba suma para su soñadora 300 bolivianos. Antes de comenzar, quiero agradecer a Plaza Serrano Café por el catering de nuestros famosos. Vas a poder encontrar además las masitas, las facturas más ricas de San Telmo y otras variedades. La dirección Segundo Anillo entre San Aurelio y Tres Pasos al Frente, edificio Centro Comercial Sur número 127. El primer desafío, Adriana versus Sydney, ¿cómo te va cantando? Muy bien. ¿De verdad? Lo vamos a ver a continuación. ¿Y Adriana? Pésimo. Muy bien, perfecto. Vamos a agradecer al Cotillón Graciela también, porque todo el tiempo en este juego están todos muy divertidos. Jaycee, ¿qué te pasa? Estás muy, muy alegre. ¿Estás? ¿Qué te pasa? No es que te rayes así. Míralo. ¡Opa! Y Lorena, mira, no le gusta nada. ¡Qué bárbaro! Pillé. La pillaste. Bueno, escúchenme. A ver, miren esto, por favor. Sucedía en el corte. Pero no es que te rales así, reyéndote. Ja, 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 ja. No es así. Básico para el canal. Pero no es que te rales así, reyéndote. Ja, 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 ja. No es así. Básico para el canal. Oye, dicen que se parece a Jaycee, la chica, eso está... Mírala a Lorena. Díganlo, tiene micrófono, Lorena. Díganlo usted. Digo. Mira. Tira, amigo, padre. Miren, esto pasaba en el corte. Ahora sí, pues. Ahora sí, decirle. Pero no es que te rayes así, yéndote. Ja, 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 ja. Mira, me está dando explicaciones, así como, ah, claro, vos andás coquetea con quien quiera, después no me estés llamando porque no te pienso contestar, le dice ella. Pero no estaba llamando a nadie, solamente estaba en la presentación. Sí, seguro, le dice ella, claro. Hoy te pido perdón, perdón. Salí, ya nos pillaron, le dijo, listo, se acabó. Bueno, vamos a comenzar el primer desafío. Sidney, te voy a pedir, Quiño, que te vayas una grada más arriba. Tienen que tener ambas las piernas, los pies pegados a la escalera. Y yo voy a tratar de engañarlas. ¿Me escuchaste, Adriana? ¿Sabes cómo te voy a tratar de engañar, no, eh? ¿Salen cuando yo digo el nombre del programa? ¿Ok? Entonces, atención, comenzamos cuando digo. ¡Preparados! ¡Listos! ¿Qué tiene que ver Jugados? Llevo las gafas.
micrófono, Nelson. Ay, qué calor que hace acá. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Ay, gracias, Dios mío. Señoras y señores, el punto es para el equipo azul. Fue horrible, pero lo hizo. Vamos a ver cómo le va a Quiño a continuación, que se enfrenta al capitán Nelson Gutiérrez. Cuando digo jugados, Diego Quiñones, por estar opeando, ¿eh? Por estar opeando ahí, ¿eh? A ver, Quiño. Cuando no tengas dónde ir, cuando te cede la nariz, cuando te duela la cabeza, se termine esa cerveza. Cuando salas tu avión, se derritan sin sazón, cansen de la soledad que ya ha matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. ¡Vamos, equipo rojo! Señoras y señores, el punto es para el equipo rojo. El siguiente desafío es entre Sandra y Briseika. Briseika, ¿cómo le va cantando a Briseika? Más o menos. Ya, bueno. Es que ya te escuché, por eso digo, bueno, no te iba a preguntar de nuevo. Sabemos que canta excelente, Sandra. Es tremenda cantando. Siempre que le toca cantar, canta muy bien. Cuando yo digo jugados, ella canta súper bien. El pollito pío. En radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. La gallina cu, el pollito pío. En la radio hay también un gallo. En la radio también un gallo. El gallo coco, la gallina coco. El pollito pío. Hay un pavo. En la radio hay un pavo. El pavo blu blu. El gallo coco, la gallina co. El pollito pío. En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma, la paloma ru, el pavo glu glu, el gallo coro coro, la gallina co, el pollito pío. En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu, el gallo coro coro, la gallina co, el pollito pío. En la radio hay también un perro, el perro guau guau. La paloma ru, el pavo clu clu, el gallo corgado, la gallina co, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, el tractor brum, el pollito pío. Pollito. Ay, miércoles. Pollito. Ay, Dios mío. ¿Qué clase de pollito? Le pedimos disculpas a todos nuestros televidentes por este momento que vivieron. ¡Pollito! ¡Atención! ¡El punto es para el equipo rojo! Sí, señor. Los piecitos, por favor, tocando la grada. Tenemos un buen cantante acá.
y tenemos un buen corredor acá. Esperemos que se tropiece Jay-Z y escuchemos a uno que cante bien. ¿Qué pasa, Quiñón? ¿Estás esperando que diga jugado? ¡Jay-Z! ¡Nene malo! ¡Nene malo! Acá, boom, boom, mi vidrio explota, boom, acá, boom, se vuelve loca, boom, boom, esto es una fiesta, boom, raca, boom, esto revienta. Suena, que suena, suena mi bajo, suena, que suena, que suena. Cuando yo paso, suena, que suena, que suena. Es mi correta. Lo baila en la rocha, también la cheta. Suena. Cuando yo paso, se vuelve loca. Suena mi bajo, baila en la rocha. Suena el agudo de mi corneta, se escucha un saxo, bailan las chetas. Nene malo. Señoras y señores, punto para el equipo azul. Están empatados 2-2, y si no me equivoco, este es el tema que define el juego. El que gana a continuación suma para su soñador 300 bolivianos. Y se enfrenta como quieran. En realidad tengo en la cartilla que se enfrentan Sydney y Briseika, pero si ustedes quieren definirlo, no hay problema, muchachos. Vamos a ver entonces. Ahí está Quiño listo. Ya están listos, está bien. Está bien. Por favor, los pies ahí. No quiero estar diciendo jugado y que después salga alguien. Señoras y señores, los 300 bolivianos son para el equipo rojo. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más jugados famosos al límite. Corte. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta musical. En la bicicleta ya se encuentra Jay-Z, muy preocupada por esto. Lorena Alves, que está preocupada por su... Flores. Ah, perdón, Lorena Flores, perdón. ¿Cómo? ¿Te parece? Pero ¿por qué tan ofendida? Mirá, tiburón.
tan linda chica que es Lorena Alves, ¿por qué tan ofendida? ¿Qué pasó? Yo no soy ni me parezco a esa chica. Claro, le aclaro. Sus ojos, Lorena. Sí. ¿Qué? Es la mejor amiga de Jay-Z. Es verdad, por eso me confundí, porque ella nos contó que era la mejor amiga de Jay-Z. Es tu mejor amiga Lorena Luis, ¿verdad? Sí, mejor amiga. ¿Y Lorena Flores también es tu mejor amiga? Puede ser, sí. ¿Sí o no? Claro. Bueno, bien. Con razón la odia. Por qué tan feo eso, Lorena? Bueno, está bien. Jay-Z, ¿listo? Listo. Viejo, tenés que decirme el nombre de la persona o del grupo que canta la canción que vos escuchés. ¿De acuerdo? La consigna, nunca parar de pedalear. ¿Escuchaste? Sí. ¿Sos de vomitar en los aviones, en las montañas rusas? ¿Te mareas fácilmente? No. ¿No? No me marea nada. Vamos a ver cómo le va entonces a Jay-Z. Comenzamos cuando digo, preparados, listos, jugados. Arranca Jay-Z. ¿Quién canta eso? Correcto, siguiente. Cuatro. Supermercado era. Siguiente. Mucho. Paso. ¿Eh? Paso. Los auténticos de la M. La siguiente. Me gustas tú. Me gusta la mano. Estoy mareado ya. Me gusta el viento. Y paso. Siguiente. Que ya nada. Maná. No. Te pasaste a Octavia. Le están haciendo bullying a mi jefa de piso, por favor. ¡Paso! Siguiente. Sí, a canciones de los 80 de Monique. ¡Paso! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Paso! Pimpinela es la siguiente. ¿Maná? Sí, ahora sí, por fin. Y ahora, ¿auténtico de gente? No, yo mordiente. Nadie lo sabrá. Estoy mareado y no puedo decir. Pero si nada, ¿verdad? Te marea vos. Espera, espera, espera. Nada, va, te marea. Crónica se llama, siguiente. ¡Paso! Fulanito. Le digo, ¿sos de marearte vos en los aviones, en la montaña rusa? Entonces no me mareó. Ah, ¿y cómo hace un rato dijiste, no puedo, estoy mareado? Y dijiste, solo Lorena me marea. No, no dije nada. Lo dije, lo pensé. ¿Escuchaste eso? Lo dije, lo pensé. Ahí tenés el micrófono, ahí tenés el micrófono. Dijo Lorena Alves, no yo. Bueno, espérame. Primero te peleaste con Lorena Alves por Nelson. Y ahora te peleas con Lorena Alves por Jay-Z. No me estoy peleando con nadie, yo. Pero él no aclaró que Lorena. Aclárele que Lorena, entonces. Lorena Flores. Ahí sí no sé nada. Ahí no sabe nada. Bueno, quiero que me explique Sebastián Ferrón. ¿Qué estaba haciéndole a nuestra pobre jefa de piso que estaba humildemente queriendo hacer su trabajo? Y miren lo que pasaba mientras sucedía el juego. No podía concentrarme, yo tenía que decir si era correcto o no. Mirá, mirá, le tiraron con de todo. Mirá, le metían mistura en la ropa interior. Fíjate, mirá. Mirá. Melissa, ¿qué te hicieron y por qué? Mirá, mirá. Mirá. Se fueron al carajo, ahí se pasaron. Oh, mirá, mirá, mirá. Melissa, ¿por qué te hicieron eso? Me estaba haciendo bullying. Te estaba haciendo bullying. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, muchachos. Todo operaciones contra Ferrón. Vamos a cobrar venganza. Todo.
Melissa, no quiero imaginarme qué va a pasar cuando llegues a tu casa y te saques la ropa. Debe haber mistura por todas partes. Bueno, lo cierto es que el señor Jay-Z, que dijo que no se iba a marear, no, se mareó porque mientras estaba en la bicicleta... ¡Upa! ¿Por qué te... ¿qué Dale tiene? Con eso, ¿por qué así? Oye, no soy yo. Mira la cara. Yo te juro que me hago... Te lo juro que me hago pis si la veo de noche. Esa mirada, te lo juro. Esa mirada me gusta. ¿Qué? Esa mirada me gusta. ¿Esa mirada a vos te gusta? Yo si estoy de noche, me despierto para ir al baño y estoy caminando por un pasillo y aparece eso, automáticamente me hago pis ahí, encima. Tremenda esa mirada. ¿Y a vos te gusta esa mirada? Me encanta. O sea que ya te miro así de noche. ¿Qué? Es masoquista. Ah. Me le gusta esta mirada. Son masoquistas los chicos, mira vos. O sea que se ponen cuero, látigo, todas esas cosas. No sé. Yo no sé. Bueno. Ay, dos aciertos hizo Jay-Z. Dos tristes aciertos. Música. Por eso el equipo rojo la tiene muy, muy fácil. Se va a subir a la bicicleta Diego Quiñones luego de nuestra página de Facebook. Adelante. Semana jugado se viene con todo. Bailes, desafíos, juegos y mucha diversión. Y si te lo perdiste, lo puedes volver a ver en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook, dale click a la página Jugados Red 1. En Instagram, Jugados Red 1. Únete a toda la diversión de Jugados y no te pierdas absolutamente nada del programa. Miren, esto sucedía mientras se alistaba Quiñones en la bicicleta. Lorena Alves sacaba el casco de Jay-Z y él le decía: gracias, mi amor. Y ella le decía: gracias, Jay-Z, por estar aquí. Pero Erika está al otro lado, parece. Mira, en pantalla compartida la vemos a Erika al otro lado discutiendo de algo. Erika, Lorena Alves, Jay-Z, Nelson. ¡Oh, Dios mío! No, quiero aclarar. Jay-Z es uno de mis grandes amigos, así que no pasa nada. Ahora resulta que el jovencito en tres días hizo gran amigo de todo el mundo. ¿En serio? ¿Hace cuánto es uno de tus grandes amigos? Hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Antes de que nos ¿Hace cuánto? Aquí el canal. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto? Jay-Z, ¿hace cuánto? Ya que lo conozco a Jay-Z. ¡Ay, qué gran amigo! ¿En serio? Es uno de mis grandes amigos. Y jamás hemos tenido otras intenciones, eso aclarado. Es más, Jay-Z me pidió ayuda con Lorena. Alves. Lo siento, pero Lorena es una de mis mejores amigas y Jay-Z también. ¿Lorena Alves también es una de tus mejores amigas? No, Lorena Flores, ah. Lorena Alves, no tiene nada que ver. Ahí está, que me niegue, Jay-Z. ¿Qué? Amigo, perdón, pero te tenía que vender para que no piensen en huevada. Tremendo, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! ¡Osito! Un octágono amoroso. Aquí, Polita. Dentro de este octágono entra Yerko Soleto, Yesenia, Erika Flores. ¿Qué tiene que ver Yesenia? Oiga, Yesenia está arreglada. No, es Javier, ya basta. Estoy hablando de un octágono amoroso. Erika Roca, Yesenia, Yerko Soleto, Quique. Erika. Quique. ¿Qué tiene Lorena que ver Flores, Quique aquí? Lorena Alves, Nelson, Jay-Z, el payaso Espinaca, Arlinson. Gori, este son de pelote. ¿Qué tiene que ver Espinaca? Con el talento de dama. Mira cómo lo disfrutan, ¿eh? Vamos a ver cómo le va a Quiño, que se quiere casar y tener un hijo. Mira, mientras todo el despelote ese, él se quiere casar. Lo triste es que nadie le cree. Él dice, quiero formar una familia. ¡Wah! Se le cagan de risa todo atrás. Lo estaba contando de nuevo y no le cree nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que no te cree nadie, Quiño? No sé, tampoco tiene mi corazón, tampoco tiene mi sentimiento. Mira, es un hombre de corazón, de sentimiento. Como somos pocos los que quedamos así. Quiño... Tenés que adivinar tres canciones, está muy fácil, viejo, está muy fácil. Jay-Z, le dije, oye, ¿y te marean las montañas rusas, los aviones? A mí no me marea nada, me dijo. Después estaba en pleno juego, no puedo, estoy mareado, dijo.
Capaz que no me mareé, pero ahora es un día después de Año Nuevo y que estamos medio... Ajá, dos, tres. Perfecto, te deseo suerte entonces. Comenzamos cuando digo, preparados, listos, jugados. Esta noche. A ver. Vamos, Quiño, dice Paul. ¿Quién canta Free eso? Roy. ¿Quién canta eso? Free Roy. Correcto, siguiente. ¿Y eso? Paso. Ese es Piñón Fijo. Eso. Paso, paso. Ricky Martin. Eso. J Balvin. Correcto, siguiente. Procura ser parte de mí. ¿Quién es? Paso, paso, paso. Chichi Peralta.